¡Hola! Oigan, en este video haré las chispas de chocolates más ricas que hayan probado en la historia de la humanidad. Y lo mejor es que son en 5 minutos. Así que véanlo todo y espero les guste. Díganme si lo hacen en los comentarios y denle like, suscríbanse, hagan todo. Los quiero mucho y disfruten el video. ¡Bye! Los ingredientes serán 2 tazas y un cuarto de harina, 1 taza y media de azúcar morena, 1 cuarto de taza de azúcar blanca, 1 taza de mantequilla al tiempo, una cucharadita de vainilla, 2 huevos, un paquete de chispas, una cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato. Y bueno, el primer paso es agregar la azúcar morena, la cantidad que les había dicho, la incorporamos en un tazón. Intenten que el tazón sea grande porque la masa va a ser bastante grande, así que después agregamos la azúcar blanca y esto hará que pues, las galletas queden como que más cafecitas, pero que estén bien buenas. Y la mantequilla. La mantequilla intenta que no sea ni dura ni tan aguada, que haya como que partes como que más duritas, porque lo que vamos a hacer es que la azúcar se humecte, o sea, que quede como una masita, que quede como arena, pero arena cinética, no arena toda floja. Y bueno, revolvemos hasta que quede de esa textura, ahorita van a ver cómo va a quedar. Y pues por mientras les quiero decir que espero que hagan la receta porque está muy buena, se la recomiendo mucho. Y bueno, la seguimos revolviendo hasta que humectes completamente el azúcar y que quede muy bien. Ya que te quede la masa así como les había dicho, que esté arenosa, que sea como arena cinética, así, no sé si la han visto, pero así tiene que quedar, que esté humectado todo y que se vea de esta manera. Luego agregamos los ingredientes que serían los 2 huevos. Yo los agregué al mismo tiempo, no hay necesidad de agregarlo uno primero, otro después, o sea, al mismo tiempo. Y después revuelvo y ahorita van a ver que sigue, pues al revolver, o sea, no hay mucha malla. Pero bueno, no sé qué contarles mientras revuelvo. Pues les contaré que, ¿cómo les ha ido en vacaciones? Yo estaba muy aburrida, pero pues he salido con mis amigas. Y pues, oigan, voy a subir un video con mis amigas este fin de semana, así que espero que, bueno, espero poder hacerlo, pero no les prometo nada, pero si quieren verlo, pues díganme y díganme cómo le están pasando en vacaciones. Ya que te quede esta textura, yo agregué la vainilla y pues para que pues, le dé el saborcito rico, ¿no?, de la vainilla. Y ya nomás lo tienes que revolver y te tiene que quedar de esa textura. Después agregamos la harina. Bueno, no, primero agregamos el bicarbonato. La cucharadita, yo no lo medí, pero pues es como al ojo, como que yo sé cuánto es una cucharadita. Y después puse la harina, la cantidad que les había dicho. Y pues yo lo hago poco a poco, agarro como una taza y voy poniendo un poco de harina, lo revuelvo hasta que quede la, pues la textura adecuada. Ya que termina de agregar toda la harina, agrego las chispas de chocolate, que es el ingrediente secreto, oigan, no pueden hacer galletas sin chispas de chocolate. Y revuelves hasta que te quede pues, la masa bien. Ahí terminé de agregar la harina, que se me había pues, olvidado. Tenemos que poner toda la harina. Pero pues las chispas las puse en intermedio para que no sea tan difícil revolverlo. Así que ustedes háganlo como se les haga más sencillo. Y ya seguía amasando. Ustedes háganlo con movimientos envolventes. O como me ven ahí, que yo estoy haciéndolo todo brusco. Pero pues lo mismo, no pasa nada. Son galletas. La masa no hay necesidad de tratarla tan bonito. Puedes agarrarla y pegarle, o sea, no pasa nada. Y ya que quede como que más durito, pues sigues revolviendo hasta que se te haga la masa. Tú sigue. Hasta que se te haga duro. Y pues si ves que le falta más harina, o sea que está muy aguado, le pones más harina, no pasa nada. Y si no, pues le quitas. Bueno, no le puedes quitar. Pues pone un poquito más de mantequilla. O pues ponerle un poquito de... Bueno, sí, de mantequilla. No hay otro ingrediente que le puedas poner. Y ya, o sea, sigues agregando. En ese momento sentí que estaba muy dura, pero le seguí agregando y ya quedó bien. Así que está perfecto. Y te tiene que quedar de esta manera. Y, ay, perdón, me estoy trabando. Pero miren qué bonito, se ve bien bonito la masa. Luego lo envolví en un papel y lo metí al congelador. Porque eso es lo que hacen las recetas de Subway, las galletas, las meten al congelador. Y después como de 10 minutos las saqué e hice bolitas. Estas bolitas van a pasar al horno. Yo puse papel envolvente en la bandeja
y ya lo metí. Y lo metí a 375 grados por 20 minutos. Pero ustedes vean viendo hasta que queden. Y así es como me quedó, oigan. Espero les haya encantado y que les haya gustado la receta. La verdad están muy buenas y tengo en mi casa aún. Y no se las coman tanto porque les va a doler la panza, oigan. Y bueno, oigan, están muy ricas mis galletas, la verdad. Espero les haya gustado el video. Y los veo en un próximo video, oigan. Espero les haya gustado. ¡Bye!